Hola y bienvenido de vuelta a Recapitulando, Ando. El día de hoy te voy a explicar una película alemana de fantasía del año 2015 llamada Ayuda, encogí la profesora. Este video contiene spoilers. Mis mejores deseos y cuídate mucho. La película comienza con Félix, quien es despertado por su padre de una manera poco convencional. Este soñaba que volaba un avión y rompía un récord mundial. Hoy es el primer día de escuela de Félix en su nueva escuela, a lo que su padre lo alista y le da de desayuno una paleta. Camino a la escuela, nos damos cuenta de la falta de concentración del padre que al parecer es heredada a su hijo, razón por la cual Félix ha sido expulsado de varias escuelas. Después de perderse por los pasillos y llegar a un salón que no se usa desde hace años, ambos llegan a la oficina de la directora llamada la señorita Smith. Allí, esta les explica que la escuela tiene métodos muy estrictos de enseñanza y que Félix deberá pasar un periodo de prueba de 3 meses para poder ser aceptado del todo. Seguidamente, a Félix se le es asignada la clase 5B. Después vemos el inspector Henning. Este desea hablar con la señorita Smith, pero esta lo rechaza y le indica hacer una cita para otro día. El padre de Félix lo aconseja diciéndole que, si se llega a sentir intimidado por la señorita Smith, lo único que debe hacer es imaginarla usando disfraces graciosos o en una situación ridícula para no sentirse asustado nunca más. Llegado Félix a clase, vemos un salón muy desordenado y a este chico jugando con un dron llamado Mario. Este y su grupo Robert y Chris miran despectivamente a Félix y resaltan que de seguro es un perdedor. De repente, la señorita Smith ingresa al salón de clase y le instruye a Félix sentarse al lado de esta chica de nombre Ella para comenzar la clase de matemáticas a posteriori. Después de clase, Mario y su grupo abordan a Félix y le indican que si quiere ser parte de su grupo, Félix debe completar 3 retos, siendo el primero ingresar a un viejo salón de profesores embrujado después de clases. Félix duda inicialmente, pero continúa pensando en la propuesta, a lo que finalmente decide escabullirse por la ventana y dirigirse a la escuela siendo ya de noche. Seguidamente, vemos a Michalski, el cuidador de la escuela. Este se retira, pero antes de hacerlo observamos que discute con una figura invisible. A la escena llegan Mario y sus amigos. Estos comentan que Michalski de seguro habla con el fantasma de la profesora Stechbarth, una antigua directora de la escuela que desapareció misteriosamente. Félix irrumpe en la escuela por esta escotilla y se dirige al antiguo salón de profesores. Resulta que el salón está lleno de tesoros antiguos de varios lugares del mundo, con una pintura de un hombre anciano un tanto particular. Este, de nombre Otto Leonhardt, es el fundador de dicha escuela. Frente a la pintura, hay una pelota metálica dentro de un contenedor cóncavo que llama la atención de Félix. Este la toma y se la lleva, no notando los ojos de Otto, quien sigue en su movimiento. Félix se asoma por la ventana y le hace una señal a los demás para que entren, a lo que la señorita Smith, que trabajó hasta tarde, escucha el ruido hecho por Félix. Producto de la curiosidad, la señorita Smith se dirige al salón y lo encuentra. Esta decide escoltarlo a la salida y le dice que su periodo de prueba terminó y ahora está expulsado de la escuela. Smith también nota que Félix esconde algo, a lo que se lo pide de vuelta. Después de poner la pelota de vuelta en su lugar, Félix decide cerrar los ojos e imaginar a la señorita Smith en una situación ridícula tal y como le aconsejó su padre para no sentir miedo. De repente, la pelota comienza a girar lento y después muy rápido en el contenedor hasta este producir una llama brillante. Félix abre los ojos, confundido al ver que la señorita Smith desapareció. Seguidamente, vemos a la señorita en una versión miniatura. Ella también está confundida por lo sucedido y producto del pánico generado por los demás chicos que ingresan al salón, se esconde en la mochila de Félix y se va a casa con él. A la mañana siguiente, Félix está sorprendido al encontrar a la señorita Smith en su mesa de noche. Este explica que la noche anterior, cerró los ojos y deseó que la señorita Smith se encogiera para no tenerle miedo y para que no lo expulsara. Mientras hace el desayuno, Félix intenta desear que vuelva a la normalidad, pero no funciona. Después, Félix intenta esconder a la señorita Smith de su padre y la pone dentro de un sándwich y rápidamente se dirige a la escuela. En la escuela, el inspector Henning está mostrándoles el salón abandonado a una familia adinerada con 2 gemelas como hijas. Él planea convertir el salón abandonado en un club para los padres y por ende tirar todas las antiguas pertenencias de Otto. Seguidamente, todos inspeccionan la bola mágica dentro del tazón que de repente se enciende. Michalski usa el extintor para apagarlo, cubriendo a la familia y al inspector por completo. Félix llega a la escena. Este se sorprende al ver a tantas personas en el cuarto, a lo que la señorita Smith se enoja al enterarse que hay personas dentro del cuarto sin autorización. Esta, le da instrucciones a Félix para que ingrese al salón y confronte al inspector Henning. Félix lo hace y le da un mensaje de parte de la señorita Smith al inspector Henning, diciendo que él no tiene autorización para estar en la escuela. El inspector Henning replica que su hijo Mario está a punto de dejar la escuela e ingresar a una nueva, ya que esta escuela cerrará sus puertas pronto, debido a la falta de estudiantes.
A continuación, todos se retiran del salón, a lo que Félix le pide explicaciones a la señorita Smith. Esta le explica a Félix que efectivamente la escuela está en peligro de cerrar y ser reabierta como una escuela de élite para niños ricos. En ese momento nos enteramos que la escuela solo necesita un estudiante más para poder cumplir con la norma y evitar cerrar, a lo que Félix le sugiere a la señorita Smith que lo acepte del todo y así salvar la escuela, pero la señorita Smith se niega argumentando que las reglas deben cumplirse y Félix debe aprobar su periodo de evaluación primero. Félix se da cuenta que la señorita Smith depende de él, a lo que toma ventaja de la situación y le exige que lo ayude en el examen de matemáticas de ese día poniéndola en su cartuchera. Félix le promete devolverla a la normalidad después de que ella le ayude en el examen. Durante el examen, Mario le da de forma muy disimulada el segundo reto para unirse al grupo. Este consta de hacer su examen y también los exámenes de sus amigos del grupo. Seguidamente, Félix le pide ayuda a la señorita Smith, quien lo hace. Después del examen, Félix charla con Smith a la salida de la escuela, a lo que ella lo espía y sospecha de él debido a su actitud durante el examen, así que lo sigue a casa. Camino a casa, Félix se cae de su patineta y cuando ella va a ayudarlo y ve a la señorita Smith miniatura y lastimada por el impacto. Esta se ofrece a ayudar para devolverla a su tamaño normal de nuevo. En la escena siguiente, los vemos a los tres en el salón abandonado e intentan recrear la situación de la noche anterior, pero no tienen éxito. Félix determina que lo que ocurrió tiene algo que ver con la pelota y con el tazón, a lo que la señorita Smith comenta que puede que haya una razón mágica detrás de todo esto y sugiere ir a su casa ya que su pasatiempo es coleccionar libros antiguos y manuscritos. Mientras tanto, en casa de Mario, el inspector Henning se da cuenta que la escuela está en proceso de admitir a otro estudiante, pudiendo así frustrar sus planes de cerrar la escuela. Henning advierte ir a hablar con la señorita Smith de inmediato retirándose. En casa de la señorita Smith, los chicos descubren que la pelota se puede abrir y contiene cenizas. De repente, se muestra un video holográfico con Otto, quien hizo un elixir para transferir su espíritu al edificio de la escuela, deduciendo así los chicos que la escuela no está embrujada por el fantasma de la antigua directora, sino por Otto, su fundador. Todo esto con el objetivo de proteger a la escuela de todo el que desee hacerle daño de cualquier manera, siendo esta la razón por la que la señorita Smith no puede volver a la normalidad, ya que ella no ha hecho nada para prevenir que la escuela sea cerrada. Después de una charla profunda con dos niños de 10 años, la señorita Smith se da cuenta que es cierto y que aparte de ser odiada por todos los alumnos, también es odiada por la mayoría de sus compañeros docentes. Esa noche, Félix investiga unos documentos pertenecientes a Otto. En estos se encuentran las instrucciones para llevar a cabo el plan de Otto, el cual era hacer la escuela un lugar donde aprender sea divertido, algo así como un salón de juegos educativo. En este mapa de la escuela, está dibujados los salones con figuras que representan las diferentes asignaturas. Por ejemplo, en este vemos unas figuras representando el salón de geografía. Sin embargo, la señorita Smith aún rechaza la idea de que aprender debe ser un proceso divertido. En la escuela, Félix y los demás reciben los resultados del examen de matemáticas, dándose cuenta Félix de que la señorita Smith no le ayudó realmente sino que lo saboteó, sacando él una nota mediocre y Mario y los demás una aún peor. Seguidamente, Mario y su grupo persiguen a Félix en persecución implacable por la escuela, hasta que finalmente lo alcanzan y confrontan. Allí, Félix es retenido y Mario revisa su mochila, tomando así sus pertenencias incluyendo a la señorita Smith, quien se queda inmóvil haciendo pensar al chico que es una muñeca y que Félix es un chico muy raro. En casa de Mario, la señorita Smith se ve obligada a salir de la mochila producto de las alergias generadas por el gato, a lo que Mario se entera que esa es la verdadera señorita Smith y pretende tomar venganza por sabotear su examen. Afortunadamente, Félix y ella llegan a tiempo para evitar que la señorita Smith sea devorada por la serpiente mascota de Mario. Ella procede a charlar con Mario sobre su posible futuro juntos en la escuela de élite que su padre pretende abrir, a lo que Félix ingresa a la casa y deja a Mario fuera. Después rescata a Smith y la saca volando en el dron de Mario. Pero resulta ser un señuelo y los chicos escapan. En la escuela, el inspector Henning les da la noticia de cerrar la escuela a los demás profesores dejándolos en shock. Sin embargo, Félix interrumpe la reunión y le lleva una carta de aceptación en la escuela, firmada por la señorita Smith, pero Henning no cree que fue Smith quien firmó la carta ya que su letra es muy irregular debido al tamaño del bolígrafo, a lo que la rompe en pedazos. Este argumenta que la señorita Smith ha dejado en abandono a la escuela y de ahora en adelante él tomará el control y procede a retirarse. Por alguna razón, el inspector Henning va al salón abandonado, donde también se encoge al tamaño de la señorita Smith, a lo que se abre un agujero en el suelo y ambos caen. Mientras tanto, Félix entra en depresión y se rinde en sus intentos por salvar la escuela, por ende ella debe solucionar todo por su cuenta, pero cuando busca a la señorita Smith en el sótano, se encuentra a Mario y su grupo. Afortunadamente, Félix se recuperó de la depresión muy rápido y va a buscar a ella,
pero se encuentra con Mario y su grupo quienes la capturaron. Allí, Ella se libera y muestra una grabación donde Mario admite que la escuela se cerrará y que él está feliz de deshacerse de sus amigos pobres que no podrán ingresar a la escuela de élite, cambiándose sus amigos de bando. Los chicos encuentran un pasaje secreto y son acompañados por Mario, quien no encuentra a su padre y está preocupado. El pasaje lleva a un salón oculto donde Smith y el inspector son amenazados por el gato de la escuela, pero deben pasar primero por varios cuartos con acertijos. El primer cuarto es el cuarto de geografía, el cual oculta un acertijo que los chicos resuelven rápidamente y abre el acceso a otro cuarto. El cuarto siguiente es el de matemáticas, a lo que todos trabajan juntos y de nuevo lo resuelven para ir al siguiente. Finalmente, encuentran a los dos enanos y los llevan al salón abandonado. Allí ambos prometen no hacerle daño a la escuela y promover una educación de calidad divertida, a lo que vuelven a la normalidad. En la escena siguiente, la escuela es abierta de nuevo y los salones de juegos que vimos antes son abiertos para los estudiantes, sintiéndose Félix finalmente aceptado en la escuela, y vemos a su padre que al fin volvió a aparecer. Moraleja, qué película más mala, no la vean. Si mi video te entretuvo, considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.